¿Cómo está? Buenos días, qué gusto saludarle. Vamos ahora con la información del deporte, jornada 8 de la Liga Nacional del Balompié Guatemalteco. Que se inició con un partido sorpresa realmente, porque el Deportivo Iztapa, es cierto, anda enrachado, anda teniendo buenos resultados, pero nadie se esperaba que diera la goleada de la jornada frente a Santa Lucía Cotzumalguapa, necesitado de puntos el equipo luciano. 6-2 ganó el Deportivo Iztapa y los Peces Vela, que con eso se meten a la pelea. Luego, ya por la tarde noche, Comunicaciones recibiendo en el Doroteo Guamuche Flores al cuadro del Deportivo Misco. Ganó 1-0 el cuadro crema, sufriendo porque los misqueños fueron más en la primera parte. Sin embargo, hay que considerar que también Comunicaciones no utilizó a sus principales piezas, a las cuales guardó para el juego contra el América del próximo miércoles. Y también por la noche de sábado, Cobán Imperial por fin se acordó de ganar 1-0 frente al cuadro del Deportivo Siquinalá. Vámonos para los juegos de domingo. El domingo en la mañana en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala, el cuadro Panza Verde empezaba ganando 1-0 sobre el equipo de Municipal. Sin embargo, otra vez el Gambetita, que va como subgoleadora del torneo, logró el tanto de la igualdad. 1-1 terminó ese juego. Antigua y Municipal son colíderes atrás de Comunicaciones junto con el Deportivo Siquinalá. Los cremas suman un total de 17 puntos. Municipal, Antigua y Siquinalá tienen un total de 15 puntos. Guastatoya y Xelajúmero Camposeco no se hicieron daño, 0-0. Y Malacateco perdió en casa, 0-3, frente a la máquina celeste del Deportivo Sanarate. Hay que recordar que esta semana es semana larga, la jornada 9, viernes, sábado y domingo. Antes, miércoles, Comunicaciones recibe al cuadro de América.